¿Cómo están mis queridos amigos del otro lado del canal? ¿Cómo se encuentran cada uno de ustedes? Sean pero muy bienvenidos a mi canal. Aquí nos encontramos en Playa Bali, en la ciudad de Federación. Aproveché este momento en venir aquí, ya que estoy de estadía parando unos días nada más en esta ciudad, ¿no? Que me ha recibido con tanto amor. ¿Y qué más? No venir a visitar lo que es este lugar, esta hermosura, ¿no? Lo que son las playas que hay aquí, que son tres playas, ¿eh? Playa Sur, Playa Bali y Playa Grande. Vamos a mostrarles imágenes de lo que es este lugar aquí en Playa Bali. Espero que les guste y quédate hasta el final, amigos. Acompáñame, ¡vamos! Mira, estamos a una temperatura que yo te digo sinceramente, no está para meterse al agua. A unos 20 grados aproximadamente, bueno, vamos a ponerle 24 grados que estamos. Donde hay un vientito medio bastante fresco, ¿eh? Yo creo que si te metes al agua y salís te va a dar frío seguramente. Pero hay gente que sinceramente lo hace igual, ¿no? Aprovecha ya que estamos en el mes de verano y bueno, hay un poco de brisa de viento frío, por así llegar a decirlo, y la gente aprovecha igual. Miren, hay gente pescando y gente metida también que aprovecha meterse en el agua. Yo quiero que vean todo esto ustedes y conozcan también un poquito de lo que es este lugar, ya que les llevo las imágenes para todos ustedes, amigos. He dicho que la temperatura no está para meterse al agua, pero como se puede ver, hay gente que sí lo hace, ¿no? Hay gente que son valientes a todo esto y bueno, y algunos que aprovechan también en tirar las cañas para poder pescar algo. No sé si pescarán algo, pero por lo menos lo hacen, ¿viste? Así que bueno, esto es todo lo que pueden llegar a conocer lo que es Playa Bali. Y hay algo interesante que tiene este lugar también que me gusta demasiado, ya que estoy caminando las orillas, ¿no? De lo que es aquí el río Uruguay. Sus costados es las parrillas que tiene hacia lo que es la vista del río. Ya les voy a estar mostrando un poquito más para que puedan llegar a conocer de lo que hay aquí, justamente aquí en este lugar. Mira, esto es un dato que yo le venía diciendo, que esta playa tiene nada más a sus orillas nada más lo que es esta churrasquera, ¿no? Que obviamente si llegás a venir, traete la parrilla, porque no cuenta con parrilla. Esto es todo gratis, lo puedes usar, son 8 churrasqueras en total. Así que tranquilamente lo puedes usar y bueno, y la entrada aquí a lo que es este lugar, tanto como es Playa Bali, es totalmente gratis, amigo. Así que puedes disfrutar vos y tu familia. A ver, un dato muy importante, solamente esta playa, Playa Bali, es la que cuenta con la churrasquera, ¿eh? Después las otras playas que hay, que son tres, ya ahí prácticamente no hay churrasqueras. Es un dato que le quería informar a mí. Miren ustedes la hermosa vista que hay aquí de la garita de los guardavidas hacia lo que es la playa de Bali. Dejo de lado lo que es Playa Bali y vamos a dirigirnos a lo que es Playa Grande. Voy a mostrarles un poquito lo que es la playa, ya que estamos caminando, no es nada, porque son unos, ¿cuánto? Aproximadamente 150 metros. Vamos para allá.
Ahora sí, mis queridos amigos, ya estamos en lo que es Playa Grande. Esta playa está mucho más lleno que la anterior, Está mucho más lleno, se puede ver. Yo creo que esta está un poquito más completa, ya su cancha de vóley, su parque para los chicos. Por eso mismo yo creo que está un poquito más llena que la anterior, ¿no? Pero hay un dato diferente, ¿no?, a la otra. Es que en esta playa no hay mucha sombra que se pueda llegar a decir, Tanto como es aquella de la playa de Bali, que sí hay sombra. Y el otro es que tampoco hay parrillas, sí hay paradores. Pero esos son detalles mínimos y va a cada uno de ustedes, ¿no? Cada cual elige su gusto y bueno, yo solamente le quiero pasar ese dato para que lo tengan en cuenta el día que vengan también a conocer este lugar aquí en Playa Grande, en Federación. Bueno, ahora sí, mis queridos amigos, el video ha llegado hasta el final. Espero que les haya gustado. Me despido aquí, justamente aquí, en Playa Grande. Miren dónde está la Virgen India, que se puede ver de fondo. Así que no te olvides suscribirte si aún no lo has hecho. Dale like. Y te veo en un próximo video, amigos. Cuídate mucho, Hasta luego.